Muy buenas tardes, bienvenidos a Abriendo el Telón, hashtag para los amantes del arte. Yo soy su anfitriona Paulina Vega Garza. Bueno, como siempre, feliz de poder estar con ustedes como cada lunes para llevarles lo mejor del teatro en esta ciudad. Y hoy me acompaña un viejo amigo de este programa, porque ya es como la cuarta o quinta vez, creo que viene, como siempre, pues este es su espacio y es su casa. Me encanta disfrutar de su talento de sus obras. Entonces, bueno, para hablar de esta gran obra que tiene su restreno en el Foro Belécen, ya próximamente, se llama Entre los Escombros con un gran elenco. Bueno, bienvenido Vicente Ferrer, ¿cómo oh, estás? Hola Paulina, pues un gusto estar nuevamente aquí, este espacio pues de ahora sí que es de mis consentidos y pues. Ya eres de la casa, invitación. Visa. <laughs> sí. Así es. Oye, pues en esta ocasión estás para hablarnos de Entre los Escombros. Eh, si yo te digo a ti la palabra escombro, ¿qué te mueve? ¿Qué qué te viene a la mente con esa palabra de escombro o escombros? Bueno, en este caso, pues viene mucho ahora sí que el derrumbe eh, y enfocar mucho a la obra, pues al derrumbe de una relación. Ahora Ajá. sí que haciendo un paralelismo con el terremoto de 2017, que es uno de los temas que tocamos dentro de la obra. Ajá. Entre los escombros, en sí es lo es una crónica de una relación de pareja entre Alicia y Danilo, que son los dos personajes principales. Ajá. Ella es una maestra que da clases de inglés y él es un este, aficionado a la novela Rayuela y un aspirante a pintor. Entonces, okay. ellos se conocen. Y pues empiezan una relación amorosa. De hecho, la obra comienza precisamente el momento en el que ellos están a punto de terminar la relación. Y a partir de ahí pues vemos la cronología de cómo se conocieron, cómo se enamoraron. Ay, qué bonito. Cuando empezaron a vivir juntos Ajá. y cómo el terremoto de 2017 pues empezó a marcar el final de la relación paulatinamente. Realmente sí. Ok. ¿Y cómo surge tu inspiración? ¿De dónde surge? ¿Te basaste en alguna historia? O simple y sencillamente bajaron las musas, como suele pasar sí un poquito de eso, eh, yo al principio yo lo que me quería enfocarme ahora sí contra una relación de una, una relación de pareja, uh -huh. no había tenido una obra que tocar ese tema ah, okay. pero quería darle como un giro distinto, entonces aparte del tema de la relación de pareja también se me ocurrió integrar el tema lo del sismo lo del sismo eh, como una forma de ahora sí que poética de pues de, ahora sí que de Mostrar cómo en este caso Alicia, unos minutos antes de que ocurra el terremoto uh -huh. real, pues prácticamente sufre un derrumbe emocional cuando descubre un secreto muy fuerte de Danilo que se wow. revela hasta el final de la obra. O sea, minutos antes de que viniera realmente el derrumbe, como dices, primero emocional y luego literal. Así es. Y aparte de eso, como también tenía un poquito el interés de hacerle un pequeño homenaje a la novela Rayuela de uh -huh, Julio Cortázar, uh -huh. ahora hice un paralelismo entre los dos personajes centrales de Rayuela, que son Horacio y Lucía Lamaga y pues hice una extrapolación con Danilo y Alicia, que tienen características un poco parecidas a estos dos personajes de la novela, y eso lo vamos a poder ir viendo pues en el transcurso de la trama. Ay, qué fuerte, oye, qué importante. Y bueno, tus actores son Luis José Sevilla y Karina Ábalos, ¿verdad? Así es. A, a Luis José tengo el gusto de conocerlo y de trabajar con él. Fue mi novio Gringo, en mi primera obra de teatro que hice aquí llegando a Ciudad de México en 2013, imagínense, y nos divertíamos muchísimo. Y a Karina, pues no tengo el gusto de conocerla, pero sé que es muy talentosa. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Tú los invitaste directamente. ¿O te lo recomendaron o cómo fue? Bueno, en el caso de Karina, ya, ya había tenido el, el, gusto, el gusto de trabajar con ella en una temporada que tuvimos en Art House, Ajá. Eh, en la obra El Castillo. Ya cuando la vi en la escena dije, creo que ella es la chica adecuada Indica. para que haga el papel de Alicia, le presenté el libreto, le gustó Ajá. muchísimo, y ya de ahí empezamos, pues, a buscar quién hiciera el personaje de Daniel, hasta que finalmente llegamos a Luis José Sevilla, que él me lo, ya me lo había recomendado Luis Osorio, este, un compañero de la Ah, Luis te lo recomendó? Uh -huh. oh, okay. Y a él, pues ya, ya había tenido la oportunidad de trabajar con él en tele en Sin Miedo a la Verdad, en la tercera temporada, uh -huh. que ahí le tocó hacer un capítulo en el que hacía el personaje de un, de un psicópata. Entonces, ah, okay. como vi su desempeño ahí, dije, él me funciona bastante bien para el personaje. Tiene de Danilo. los matices necesarios para, sí. para Danilo, sí, extraordinario actor y tipazo. Además, Luis José. Oye, Vicente, ¿y tú cómo crees en lo personal? Eh, bueno, tú sí eres de aquí, ¿verdad? De Ciudad de México. Hola. No, bueno, como te comentaba en otra ocasión, yo soy en realidad originario de, del puerto de Veracruz, pero ah, pues sí, prácticamente desde la niñez pues me vine para acá y pues ya me acostumbré más al... Ya, ya eres más, este, bueno, chilangos, mexiqueño, bueno, porque los se pelean que los sí. chilangos son los de fuera y que bueno, pero, ajá, eh, pero viviste de cerca o que hayas sabido de alguna relación que se desmoronó literal en, en, en el sismo, ya sea en el del 85 o del 17. O sea, ¿tú cómo crees que afecta eso realmente? O sea, el estar al borde de, de la muerte, eh, quizá perderlo todo desde perder vidas a perder tu hogar, a perder tu estabilidad económica, tu trabajo, o sea, todo, ¿no? Porque justamente, o sea, es un derrumbe en todo aspecto. Claro. Entonces, este… ¿Cómo? cómo crees que afecta psicológicamente a una pareja hablando en, en este término de pareja yo creo cisne? que digo ya hablando en términos reales sí puede haber una afectación cuando ocurre un evento de este tipo y más una persona pues que tiene pues vivió el infortunio de quedarse atrapada. Por muchas horas este, en los edificios derrumbados, uh -huh. como es lo que le pasa a Alicia, precisamente. O sea, literal que, entre los escombros se queda. Uh -huh, se queda atrapada. Eh, eh, la obra yo la ubico en la colonia Roma, en, uh -huh. que fue pues, ahora sí que una de las colonias más, más afectadas. afectadas por el terremoto del 2017. Y a ella, pues le toca la mala suerte de que ella la sitúe en uno de los de edificios de apartamentos que está en la avenida Álvaro Obregón. Uh -huh. Y entonces, pues. Se viene abajo el edificio, se queda ahí atrapada aproximadamente como 36 horas. ¿Qué? Y eso Ay, le Dios ocasiona, que... pues, al principio, pues, un trauma psicológico de que no puede hablar, está como en estado catatónico. Claro, sobreviviendo que... por Ajá. oxigenarse, ¿no? Por respirar. Sí, y es precisamente Danilo el que la logra rescatar. Y a partir de otro evento traumático de que se activa la alerta sísmica, es que ella sale de ese estado, pero pues a la vez recuerda por el motivo por el que pues no quieren ver en ese momento a Danilo y él reacciona desconcertado de que no entiende qué pasa porque ella lo está rechazando. Ah, sí, uh -huh. o sea, aunque está luchando por... Ay, oigan, disculpen, no me había pegado bien el micrófono y... ahí. A ver si no me vi como muda, cine mudo al principio. Pero bueno, entonces realmente rechaza la ayuda, aunque está luchando por sobrevivir, porque le viene justo que, que está mal con él emocionalmente, ¿no? O sea, lo que vi, vino minutos antes del derrumbe. Entonces se se rehúsa como a aceptar esa No vida? en ese momento, o sea, en el momento en el que ocurre el sismo y que ella se queda atrapada y que está como en la semi inconsciencia, uh -huh. no y eh, después de que se entera que Danilo fue el que la rescató. Ah, pero okay. al momento en que ella sale de ese estado de catatón sí. en el que cae por el shock traumático, pues reacciona pues completamente desbordada y al grado pues de irse de la casa de que ellos comparten e irse a la casa de su amiga. Ah, sí ok. okay Uy, qué fuerte. Oye, entonces realmente, exacto, pues mueve tantas emociones. ¿Y cómo fue el proceso actoral? ¿Qué ejercicios hicieron a nivel actoral? ¿Cómo los fuiste llevando de la mano para construir a Alicia y Danilo con ese peso psicológico tan fuerte, con todo ese pues esos demonios que trabajar, ¿no? Y todo eso que construir y confrontarse pues a ellos mismos. Claro. Pues en el caso particular de Luis José y Karina, son actores muy nobles, se adaptan ahora sí que muchísimo a la situación uh -huh. y son bastante propositivos. Eso enriqueció muchísimo el trabajo que hicimos en mesa, que fue un trabajo pues igual de arduo cuando fue la primera temporada de esta obra. Ajá. Y pues fueron aportando ideas y diciendo, "Oye, creo que esto nos puede funcionar mejor" y esto. y así eh, me gusta mucho hacer ese trabajo de mesa con los actores porque a la larga acaban descubriendo cosas que ni yo mismo había este me había dado cuenta y okay. me sorprendo muchísimo cuando estamos en, el, en todo el proceso. Okay. Y ¿Cuál fue el reto más grande para ti como director? Con ellos, con tus actores. Pues, ahora sí que que, que tuvimos dificultades, no, realmente el proceso fue muy 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 sencillo de llevar. Y más que nada del lado mío fue abrirme, pues eh, ahora sí que abrí mi mente tanto como dramaturgo como director Ajá. de que, sobre todo del lado de dramaturgo porque sí no lo, ahora sí, las cosas como uno las escribe no siempre se, ref se reflejan tal cual cuando es el, ya es el montaje, hay okay. ligeros cambios, entonces sí procuro ser muy abierto en ese sentido. Si eres de flexible, que no, entonces uh -huh. no te cierras a, bueno, así escribí el texto con punto y coma, y no, si sí te abres a la posibilidad, ok. Sí, yo, inclusive pues ellos lo eh, empiezan a enriquecer con aportaciones propias, de eh, vuelven los diálogos mucho más coloquiales de lo que yo originalmente lo planteé, uh -huh. y eso este me ayuda muchísimo pues para que el montaje de cada una de las escenas sea mucho más sencillo. Ok. Ay, qué maravilla. ¿Y cuál fue el aprendizaje más importante para todos ustedes en este proceso? Bueno, el tuyo personal, tu viaje personal. Pues bueno, hablando de mí, eh, fue el hecho ahora sí que volver a, a adaptarme a las circunstancias. Eh, pues cuando estrené esta obra en el 2020. ¿La estrenaste en 2020? La solo pude o dar. O sea, la escribiste en Ajá. pandemia. No, de hecho la escribí antes de pandemia, ah. la había terminado de escribir aproximadamente en 2019. Ok. Empecé a preparar la obra con otro elenco, uh -huh. eh, que en esa ocasión fueron Daniela Ruiz y Álvaro Zagone. Ok. Y solo pudimos dar dos funciones porque se nos atravesó la pandemia. Ah, bueno. Ok. Sí, entonces sí fue como un poco frustrante de que el proceso de varios meses pues, se hubiera truncado de esa manera. O se estrenaron, dieron dos funciones y vámonos para atrás cierre de teatro uh -huh. entonces dije pues ni hablar este ahora tengo que volver a comenzar de nuevo eh, el elenco que tenía en ese entonces, pues, eh, pues eh, por, ahora sí que por razones de trabajo se tuvieron que salir del proyecto uh -huh. y volver a buscar actores y volver claro. a recomenzar. Claro. Pero ahora sí que fue, ahora sí que tomarlo con la mayor filosofía posible y decir, bueno, estas son cosas que pasan y ni modo y es, Todo que... pasa por algo, ¿no? Tomarlo con esa filosofía Exacto. de Dios sabe por qué, yo no, pero él sí, entonces estar con la certeza de es para algo muy bueno, muy positivo. Así es. ¡Ay, qué padre! Oye, y tú creo que ya me habías platicado, pero recuérdanos para quienes todavía a lo mejor no te conocían, tú cómo descubriste tu vocación y primero descubriste que querías ser actor o más bien empezaste primero a escribir o cómo fue? Pues en mi caso lo primero, efectivamente como bien lo mencionas, yo este empecé como actor. Uh -huh. eh, de hecho este empecé a estudiar en el círculo, círculo teatral, teatral que ahí fui donde hice mis estudios de 2010 a 2015 uh -huh. bajo la batuta del maestro víctor carpintero en algunas ocasiones de la batuta Robert del maestro estrella. estrella entre otros maestros más que me ayudaron mucho a forjarme primero como actor durante el proceso precisamente pero eh, antes perdón o sea tú ¿Desde cuándo supiste que querías ser actor? ¿Desde chiquito? Ajá, sí, desde niño, ahora sí que era el típico niño que le gustaba pues estar en los festivales escolares y ah, ahí, sí, ahí dando también. mucha guerra. <laughs> Estábamos en todo. Exacto, pero fue hasta la etapa adulta y ya me necesito, cuando ya concluí mi carrera de licenciatura en ciencias de la informática, que Ajá. dije necesito pues ahora sí que ejercer esta, este, este, este rubro que lo había dejado como muy en pausa. Y fue así como llegué al círculo teatral uh -huh. y ya ahí empecé a, primero a forjarme, primero como actor okay. y después como dramaturgo cuando la maestra Estela Leñero empezó a dar su taller ahí de dramaturgia. Ok, y la dirección también, o sea, primero fuiste actor, después dramaturgo y después ya director. Sí, de hecho en el casi en el mismo periodo es empecé a tomar ahora sí que un curso de capacitación con el maestro Boris Schoeman, uh -huh. del curso que da en la en la capilla precisamente de dirección y ahí fue donde empecé a tomar las bases para irlas poco a poco ejerciendo primero este dirigiendo mis propias obras en microteatro y ya después en microteatro arre... empezaste ajá ah qué bien empecé en 2013 como dramaturgo precisamente eh, con un ajuste de cuentas que uh -huh. esa fue en la temporada de por venganza okay. y de ahí pues me fui siguiendo Ahora sí que año con año lograba que una obra me hace quedar en ese espacio y ahí fui donde fui haciendo mis pinitos como, como director. ¡Qué padre! Y yo sé que es difícil lo que te voy a preguntar, pero ¿con cuál te quedas? ¿O las tres siempre? O sea, ¿actuación, dirección o dramaturgia? Pues de hecho me gustan las tres actividades. Lo que sí tengo claro es que no debo de ejercer las tres al mismo tiempo. Ya una vez ah, lo hice. ¿sí lo ¿Ya? ¿Lo intentaste? Sí, lo intenté. Salió bien a final de cuentas, pero dije. No vuelvo a hacer eso. Es mucho estrés. Es mucho estrés. Es innecesario. ¿Como para qué tanto, verdad? O sea, sí. O actúas, o diriges, o, o bueno, dirigir y pro, eh, dramaturgia y dirección sí se puede, pero ya actuar como que es más complicado, ¿no? Sí, porque no, no, no tienes la oportunidad como de estarte checando a ti mismo eh, de lo que estás haciendo ahora sí, porque estás dentro de escena. Exacto. Entonces no tienes la oportunidad de ver las cosas desde afuera. Eh, por eso es que fue como muy estresante esa vez eh, que ejercí los tres claro. roles a la vez y dije no, este, tengo que o actúo eh, o actúo y escribo o actúo eh, este, o dirijo mi... Sí. O sea, sí, y juez y escribo. parte es complicado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y con qué obra fue que te aventaste el reto? Eh, la, eh, fue, se llamaba Cachados, era una obra de comedia eh, uh -huh. y con toques ahí de, de, de musical, fue para la temporada por un musical precisamente. Ah, que musical, ¿era musical? Sí, porque okay. teníamos un poquito de música y la música este nos apoyó Mauricio Castaño, que es, uh -huh. ahora sí que es músico de vocación. Y era la una obra relacionada con una con una bo el día de una boda en el que empiezan a surgir muchos malos entendidos entre los ¿El personajes. El día de la boda. Uh -huh. Wow, qué interesante. <laughs> ¿Y terminan casándose o no? Digamos que sí, pero no de la manera que inicialmente los personajes lo tenían contemplado, ahora sí que se dan tantos enredos que ah. prácticamente hay cambio de novia y cambio de novio en pleno ah, final. ¿en ser? Sí. ¡Órale, qué padre! Oye, suena padrísima, la vas a volver a montar, ¿tienes pensado? Sí, de hecho, te, y es algo que he platicado mucho con Mimi Carrillo, este, que mm. nuestra no RT. Nuestra manager, sí. Sí, y, eh, que en algún momento esa obra en particular sí me gustaría volverla a montar, porque sí tuvimos una muy buena respuesta del público y creo que valía la pena volverla a retomar en okay. algún momento. O sea, el género es comedia de enredos, mm -hmm. literal. Ay, qué padre. sí, ahora sí que Comedia de Enreos, ahora sí que explorando el tema de la infidelidad, cómo Ajá. la infidelidad puede poner ahora sí que literalmente a todo mundo de cabeza y pero además, o sea, literal en el altar, o sea, qué fuerte, ¿eh? que de ahí se descubra todo, ¿no? Uh -huh. Se saquen todos los trapitos. Ay, pues sí, ojalá que la monte suena muy divertida. Y también yo tengo muchas ganas de trabajar contigo, ¿vis? ya tenemos uh -huh. creo que como un año de conocernos, verdad, espero que pronto se dé ojalá el proyecto. Sí. Me encantaría. Oye, ¿qué es lo más importante que has vivido durante tus años de carrera? El aprendizaje más importante que te ves en retrospectiva y que dices, bueno, empezaste… ¿En qué año dijiste estudiar en el círculo? Empecé a estudiar en el círculo en 2010. Empecé a ejercer como actor en 2011 en una lectura dramatizada que se llamó El cartero del rey, que fue para conmemorar creo que los 450 años del natalicio de Rabindranath Tagore, que uh -huh. es el autor de esta obra. Uh -huh. Y pues de ahí ya empecé a ejercer los otros roles, el de dramaturgo en 2013, el de director aproximadamente en 2015 y Oye, pero fue entonces Real. todo muy seguido, muy rápido todo este proceso. Ok, ¿Y cómo ha cambiado el Vicente de el Vicente estudiante, el Vicente de aspirante, artista, actor al Vicente de ahora? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo lo veo en el aspecto de que antes era terriblemente tímido, eh, me costaba mucho ahora sí que relacionarme con, con las demás personas, Ajá. y fue precisamente a través del círculo, a través de las dinámicas, sobre todo las dinámicas que, que nos ponía el maestro Víctor Carpinteiro, que empezó como a, ahora sí que a quitarse ese problema, porque sí, sí al principio era un problema. Este, Eras eh, timidón, introvertido. Uh -huh. Ajá. Y a partir de eso pues ya me fui haciendo una persona más, estro, más extrovertida. Más menos, seguro de ti mismo. Exactamente, y ya… Pues cambiaron muchas cosas. Ahora sí que al Círculo Tratarle le agradezco muchísimo. Pues ahora sí que. Tu formación, la es formación. Tu casa. Sí, qué padre. Exacto, porque yo también al principio la primera impresión que tuve de ti fue, eh, pues ajá, que eras una persona muy tímida, no quizá muy reservada. Pero ya uno te va tratando y sobre todo eso, o sea, ves cómo te, te desenvuelves ante las cámaras, en el escenario, te transformas, eres un gran actor. Entonces, pues, pues qué bonito, qué maravilla. ¿Tú no. crees que naciste para esto? ¿Crees que por ahí está tu misión de vida? Yo digo que sí, pues te agradezco mucho, ahora sí que mucho los comentarios. Y sí, yo ahora sí que desde niño sí, yo me he visualizado ahora sí que estar en en el medio artístico y en este ahora lo que disfruto mucho es estar precisamente en teatro Ajá. ahora eh, en lo que se refiere a cine y tele pues ahora sí que no estoy peleado así que no, estoy y además con también eso. lo has hecho y, y lo has hecho muy bien o pero sea... ahora sí que en el teatro es donde me siento como pez en el agua ah, okay. me siento completamente yo y es donde pues tengo como la mayor posibilidad creativa en el momento pues desarrollar mi propia dramaturgia Ajá. la propia dirección y pues llevar cada una de las cosas en escena okay ¿Y qué consejo les darías a justamente los jóvenes que aspiran a ser artistas y actores y que, así como tú, a lo mejor son inseguros, introvertidos, eh, que tienen algunos complejos? Porque también en esta carrera, no me dejarás mentir, pues sí, es cierto que uno como que piensa mucho que el físico... Eh, importa demasiado, ¿no? muchas veces más que el talento y no debe ser así, o sea, no debería ser nunca lo principal, pero lamentablemente en la industria, pues muchas veces es así, ¿no? Pero ya estamos rompiendo con eso. Entonces, ¿qué consejo les darías a ellos que se pueden ver identificados en este momento contigo y ver que sí se puede, ¿no? Y que se puede y muy bien. Sí, yo ahora sí que lo que las nuevas generaciones les, les aconsejaría es nunca dejen de luchar por sus sueños, es lo, ahora sí que la clave principal de todo, no dejarse ahora sí que pues dominar por la presión social, porque luego la presión social desafortunadamente empieza desde casa. Sí. Eh, Empieza a corregir, no, es que tú no sirves para eso. Este, es Ay, es, sí, es claro. oficio, hay este, cosas malas y cosas Exacto. por el estilo. Sí, <laughs> no, no, no puedo negar que sí lo haya, pero ahora creo que es mucho más las cosas buenas que, Ay, que las cosas sí, malas. Es, Entonces, es hermoso. Definitivamente no hay que dejar de luchar por los sueños y hay que, pues ahora sí, que construirlos sobre bases firmes para poderlos alcanzar. Qué bonito, ya ven, ya oyeron, claro que se puede. El límite es el cielo y, y, y los principales limitantes a veces. Somos nosotros mismos, la falta de fe en nosotros mismos, ¿verdad? Oye, Bis, pues padrísimo. Entonces, ahora sí, por favor, danos los datos de la temporada, cuándo, dónde, todos los pormenores. Claro que sí, pues empezamos este 28 de agosto, eh, los vamos a estar un domingo de agosto y todos los domingos de septiembre Ajá. a las 6 de la tarde en el foro fue el foro primera fila que es el foro que tiene un formato de 360 grados. Sí, que me encanta, está súper lindo. Apenas estuve ahí el sábado viendo ultravioleta con Mau. Así es. Entonces, está, vamos a estar en, en esta temporada del 25 de agosto al 20, 28 de agosto al 25 de septiembre, perdón. Al en... 25, mira mi cumpleaños. Eh, así Qué es. bonita fecha de cierre. <laughs> sí. Y pues vamos a estar en la calle Zempoala 90, Ajá. en la Colonia Narvarte. Ahí vamos a estar. El costo del boleto es de 300 pesos y con descuento está a 210. Ahora sí que no hay pretexto para okay. no ir. Pero, ¿y cuál es la dinámica para ese descuento, para aplicárselo? Se puede conseguir así que en forma anticipada a través de boletopolis.com uh -huh. o yendo directamente a taquilla, eh, se puede conseguir el boleto con descuento y ya al mero día, pues ya ahora sí que aplica el, el precio normal que es de 300. Ah, okay pero muy probablemente pues también estaremos aplicando este dinámicas de dos por uno ya en nuestras redes sociales vamos a estar aplicando este ¿cómo cuáles son hacerla? sus redes claro eh, entre los escombros ahí nos pueden encontrar con esa denominación en, en Facebook y en Ajá. Instagram y entre los escom uno en Twitter Ok, perfecto y las tuyas tus redes personales claro mis redes son Vicente Ferrer en Facebook y Vicente Ferrera eh, así con al final ah, eh, en Twitter, e Instagram, ahí me pueden encontrar. Perfecto, padricisísimo sí, 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 sí Bueno, pues entonces ya saben, no se pueden perder esta obra, por favor, que los va a hacer reflexionar sobre muchísimas cosas. Sobre todo, pues vayan con su pareja para que les caigan muchos veintes. Vicente, pues muchas gracias nuevamente. Ya sabes, esta es tu casa. Todas las veces que quieras regresar. Muchísimo éxito con esta gran obra, con esta gran historia. Muchísimas gracias, Paulina. Pues, pues siempre es un gusto venir aquí a este espacio y pues ahora sí que estás más que invitada para podernos acompañar a, a entre los escombros. Claro que sí, ahí voy a estar muy pronto. Bueno, pues que te vaya muy bien. Por favor, salúdame a a a José Luis, a Luis José, ya Luis José, porque si le ando cambiando. Nombre ¡Nombre! Sí enoja. <laughs> sí se me va a enojar. Exactamente, a Luis José Sevilla y a Karina. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Recuerden seguir apoyando el teatro. De verdad es muy importante que vayan ustedes. Nos seguimos cuidando con los protocolos, pero ya es tiempo de dejar los miedos atrás en todo aspecto y de apoyar todo el talento que es enorme que tenemos en todo México y en esta ciudad. Bueno, ni se diga. Así que que tengan una excelente semana. Bendiciones y nos vemos el próximo lunes.